En el marco de un fin de semana que ha sido bastante agitado en materia policial, con algunos que otros accidentes viales con víctimas fatales, llamó la atención esto que ocurrió justamente en el departamento de San Carlos, esta novedad que surge ayer cerca de las 7 de la mañana. Ustedes están viendo imágenes del hospital Scarabelli, ubicado en Tunuyán, que es donde en definitiva va a quedar internada la víctima y continúa internada en muy delicado estado de salud. Pero según información que aporta el Ministerio de Seguridad, ayer a las 7 de la mañana ingresa un llamado al 911, lo que informa es que había una persona herida en su domicilio ubicado sobre calle El Indio, en una especie de barrio donde hay unos lotes. Allí vivía o vive un hombre de 74 años que algunos vecinos lo encuentran en muy mal estado, herido. Por esto es que llaman al 911 o al CEO, que es lo mismo. Interviene, llega personal de ambulancia y personal policial y se encuentran efectivamente con este hombre que estaba tendido en el suelo, en el interior de la vivienda, con un tenedor clavado en el cuello y débiles. Según la poca información que ha trascendido, aparentemente habría sido atacado durante la noche y de allí hasta las 7 de la mañana, que recién alguien logra advertir la situación, bueno, se fue complejizando su estado de salud porque lógicamente lo trasladan al hospital Scarabelli, donde pasa por el quirófano y queda internado en ese nosocomio, insisto, en un estado de salud bastante delicado. Vamos a estar siguiendo por estas horas a ver cómo evoluciona la salud de este hombre de 74 años. Respecto al ataque, sí, desde ayer la policía estaba tratando de determinar si en el domicilio faltaba algún elemento para ver si se trató justamente de un ataque en el marco de un robo, que es por ahora la hipótesis más fuerte, pero bueno, hay que confirmar a ver si le sacaron algo. Así que la unidad fiscal del Valle de Uco está investigando este terrible hecho. Insisto, un hombre atacado con un tenedor, 74 años, un estado de salud muy complicado y un posible robo entonces muy violento que está siendo investigado por la justicia. Así que veremos cómo avanza la causa hoy.